RPP presenta Diálogos con PPK. Siete y 18, la rotativa del aire. Esta es la tercera hora informativa de la primera edición de la rotativa del aire. Nos acompaña Guido Lombardi, Cayetano Jovín, pero ya vamos a escuchar los cañones. Estamos al pie del cañón. Efectivamente, con Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra en el aeropuerto. ¿Qué ha pasado, Pedro Pablo? Buenos días. Bueno, estábamos camino a Andahuaylas en el vuelo de las 5:15 de la mañana. Y lamentablemente el tiempo ahí está difícil y el avión no ha podido despegar. Esperamos llegar, pero de repente no lo vamos a lograr. Entonces aquí estamos pues tomando un café. Muy bien, bueno, esperando. Ya que has hablado del clima, del tiempo, este tema del enfriamiento, el Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido que nos estamos enfriando. Y yo te quería preguntar, ¿eso nos va a refriar o nos va a dar una neumonía, bueno, una pulmonía? Cuéntanos. Como lo dijimos hace una semana, los que dicen que vamos a crecer 6% el año entrante, no sé de dónde sacan esa cifra. Yo creo que están en la luna, como lo dije, ¿no? Ojalá creciéramos al 8 o 10%, pero lamentablemente el enfriamiento en la China y coincidiendo con una recesión en Europa ha hecho bajar los metales más o menos un 20% en promedio. Eso hace que nuestras exportaciones se estanquen y empiecen a caer también en algunos rubros. Entonces todo esto es preocupante, no es el fin del mundo, siempre hay ciclos económicos, pero no podemos vivir en el mundo de la ilusión. Hay buenos tiempos y menos buenos tiempos, y yo creo que estamos entrando a tiempos menos buenos, por lo menos en ese aspecto. Entonces la gran pregunta es qué hacer. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es promover la gran cantidad de proyectos de inversión privada que están esperando aprobaciones de diversos ministerios, sobre todo del Ministerio de Energía y Minas. Segundo, hay que acelerar los proyectos de infraestructura. En colegios, en agua potable, sobre todo agua potable es una inmensa prioridad, y hay que agilizar las cosas porque si no nos vamos a atracar. Ahora, lo que se ha hecho es aumentar el impuesto selectivo al consumo de la cerveza y de otros licores como una manera de tener la caída en la recaudación. Mira, yo diría que el Perú puede aguantar una caída en la recaudación. Yo creo que no es una buena política cuando la economía empieza a recesarse un poco, aumentar las tasas de los impuestos. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, eso va a reducir el consumo. En el caso del licor, va a promover la falsificación y el contrabando, lo mismo con los cigarrillos. Claro que hay razones morales para no fumar, no tomar, portarse bien, pero la economía pues no funciona solo con la moralidad, ¿no? Entonces aquí yo creo que ese es un camino equivocado. Yo creo que lo que debemos hacer es aumentar la base tributaria, hacer que las pequeñas empresas se formalicen, bajando la tasa de impuestos que ellas paguen, por lo menos en los primeros años, y poco a poco tener un sistema tributario mucho más inclusivo que lo que tenemos ahora.
El diagnóstico parece claro, pero Pablo, respecto a las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Impulsar todos los procesos de inversión privada que están pendientes. No puede ser que nos demos el lujo de tener retenidos casi 40 mil millones de dólares en inversión. Pero también, ayer el ministro de Economía dio una cifra bastante alarmante, ¿no? 7 mil millones de soles de canon sin utilizar. También es algo que siempre está presente. El canon no se utiliza en inversión pública y por tanto también ahí tenemos un cuello de botella. ¿Cuál es la lógica de aumentar impuestos cuando hay otra plata que está guardada en un cajón, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, regiones como Apurímac, donde espero estar más tarde hoy, donde hay tasas de desnutrición altas, tasas de analfabetismo altísimas, falta de infraestructura, y ahora el proyecto de las Bambas, del cual también hemos hablado, parece que está en compás de espera, ¿no? Y ese es un proyecto de 5 mil millones de dólares que generaría un montón de trabajo. ¿Pero eso es por el tema de los chinos o por un tema de retraso en algún trámite? Mira, ahí no hay ningún retraso de trámite. Ahí lo que hay, me imagino, pero eso es puramente una especulación, de que la compañía no está tan entusiasta con conseguir adelante en este mercado por ahora, y entonces en los requisitos del gobierno chino le están dando una excusa para postergar el proyecto y eventualmente vendérselo a una empresa china, ¿no? Pero el que pierde en todo esto es el Perú, pierde la región Apurímac, que perdemos todos. La razón del viaje a Apurímac tiene algo que ver con esa inversión, Pedro Pablo? No. Yo tengo una invitación de los estudiantes en Andahuaylas, a los cuales les voy a hablar esta tarde. Si no logro aterrizar, pues hablaré por teléfono. Es un grupo de jóvenes universitarios muy entusiastas. Esa es la razón principal del viaje, nada más. Y el lunes estaré en Huánuco viendo un gran proyecto hidroeléctrico que está en construcción ahí. Pero para también el día de hoy ha salido publicada esta ley que se denomina Ley contra la Comida Chatarra, que en realidad, ¿no es cierto?, es una ley que básicamente pone obstáculos a lo que es la industria formal y también a la publicidad. ¿Qué le parece a usted esta ley? ¿Usted lo hubiera publicado, promulgado? Todas leyes, impuesto al licor y ley de la comida chatarra, se inspiran en ideales sociales del norte de Europa, ¿no? Donde nadie come comida chatarra, todos se portan bien, nadie es gordo, todo el mundo va al gimnasio. Pero el mundo no es así, pues. En el Perú hay mucha gente que claro, le encanta comer sus Bembos, sus McDonald's, etcétera, y de repente están un poco gorditos, pero mejor es estar un poco gordito que estar desnutrido, ¿no? Entonces yo creo que es una mala ley, una ley equivocada, es una ley parecida a la que sacó el alcalde Bloomberg en Nueva York prohibiendo la venta de gaseosas. Pero que la derogó el tribunal, ¿no? El tribunal la derogó y aquí el tribunal tendrá que hacer lo mismo, porque además es un atentado a la libertad. Si yo me quiero comer un triple, que ahí lo veo en una mesa aquí bien bonito el triple, me lo puedo comer pues sin mala pata, ¿no? Muy bien, don Pedro Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Buena suerte con el viaje a Andahuaylas. Andahuaylas, entre comillas, porque no hemos llegado. RPP presenta Diálogos con PPK.